Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con el doctor Víctor Raúl Yepes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Federico. Muchas gracias por tu invitación. Un agradecimiento enorme por tenerme en este extraordinario programa. Hacía mucho rato tenía deseos de venir. Así, había hecho la solicitud con el equipo técnico. Muy amables y complacidísimo de estar compartiendo. Doctor, para nosotros es un privilegio tenerlo acá. Muchas gracias. Lo mismo para mí y totalmente identificados en el privilegio. Doctor, hoy está en el Congreso, pero me gustaría que nos cuente un poco de su vida. ¿De dónde viene usted? Ay, Federico. Venimos de unos espacios bastante difíciles. Yo soy un hombre de 52 años. Parece menos. Ah, muchas gracias. Sí. Un hombre de 52 años, nacido en Medellín, en un barrio muy querido. Tengo mucho afecto por el barrio donde yo nací, en Medellín, porque es un barrio de clase obrera, muy cercano al centro de Medellín, que se llama Aranjuez. Okay. Casualmente, Aranjuez ha sido cuna de personas bastante importantes en los temas políticos y sociales de Medellín. Y soy el cuarto hijo de una familia de 5 hermanos. Papá y mamá, luchadores, clase, yo diría, hace muchos años en Medellín se utilizaba un término que era clase media baja. Era como para uno no quedar muy, muy aburrido diciendo que era clase baja. Dejémoslo en clase baja. Okay. Lo que llamamos ahora un estrato 1-2. Con mucho esfuerzo, una familia formada a través de la educación pública, que era la única oportunidad que teníamos. Escuelas públicas, escuela José Eusebio Caro por allá en Aranjuez, liceo de la Universidad de Antioquia, haciendo el bachillerato. ¿Tiene buenos recuerdos de esos colegios? Sí, extraordinarios recuerdos. Por ejemplo, recuerdo mucho que en el mes de noviembre, octubre, noviembre, se celebraba el Día del Niño, el tradicional Día del Niño, y los disfraces tenían que ser no como ahora que se va a la tienda a comprar el disfraz del Hombre Araña o de Batman, sí, o de personajes de las tiras cómicas. No, en aquella época el disfraz era un pantalón viejo, una chaqueta vieja y tiznarse la cara con patillas y con bigotes, y entonces ya quedaba uno disfrazado, de pronto un sombrerito por allá viejo. Entonces le preguntaban a uno: ¿de qué te disfrazaste, Víctor? De viejito. Era la única oportunidad que había, pero muy ricos recuerdos. Unos maestros con los que se aprendió mucho, en una época en donde realmente se enseñaba el tema de los valores, el tema de la honradez. La honradez para mí, si a mí me preguntan alrededor de qué fue la formación de la infancia, no solo mía, sino de mis hermanos y de mis contemporáneos, fue el tema de la honradez, que me parece que cuando se fundamenta la honradez, se fundamentan valores importantísimos en el ser humano adulto. Logramos terminar entonces una primaria. Yo fui un estudiante, yo diría promedio, no un estudiante brillante, de 5 en todo, pero me caracterizaba la constancia, me caracterizaba la disciplina, me caracterizaba los deseos de lograr la meta, aunque no fuera siempre el mejor. Que a veces la gente piensa: hombre, pero es que seguramente era una persona muy, muy destacada. No, realmente en promedio me iba bien, normal, como cualquier niño. El deporte me fascinó, practiqué mucho el deporte, aún todavía intento no dejarlo. ¿Fútbol? No, el fútbol he sido
malito para el fútbol, me gustaban mucho los deportes individuales, okay. Siempre me gustó mucho los deportes individuales. Hay una anécdota a propósito de deportes individuales y de épocas y de situaciones. Me gustaba mucho el patinaje. Y entonces en aquella época conseguir un par de patines, eso era para ricos, una cosa muy difícil de conseguir. Entonces los únicos patines que podía conseguir eran unos patines que en aquella época eran metálicos. Yo no sé si recuerdan, eran unos patines que se expandían, que tenían un chasis, tenían un chasis con una tuerca. ¿Con ruedas naranjas? Con ruedas metálicas. A usted no le tocaron ruedas metálicas. Usted ponía esos patines en una loma y eso echaba chispas. Eso parecía haciendo candela con esto. Me fascinaba, hacíamos excursiones en patines de ir, por ejemplo, al estadio Atanasio Girardot de Medellín desde Aranjuez y regresar en patines. ¿Y con las lomas para volver, cómo hacía? Por las lomas. Y era muy gracioso porque nos tirábamos por unas lomas impresionantes, las de Aranjuez, que son bastante empinadas, Aranjuez y Manrique. Y entonces el mecanismo para que no nos pasara nada era que mandábamos a alguien adelante para que nos avisara si venía un carro, si venía un bus, y nosotros simplemente nos soltábamos y confiábamos en que el que estaba abajo esperando que cruzáramos la vía, que no nos fuera a atropellar un carro porque era en la vía pública, eso se llamaba alguien que diera la zona. Entonces, vaya usted de la zona, y dar la zona era eso, era decir, siga, siga, que no hay problema, que no hay carro. Doctor, cuando hablamos del corte, me gustaría que nos cuente cómo llegó a donde está hoy. Claro, Federico. Ahora volvemos. Gracias.